bueno, creo que ya estamos en vivo. Hola amigos, bienvenidos. Usamos, como ya vieron el título, echarnos unos partidos antes de que empiece el América Pumas. Entonces, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar el FIFA. Me quedan 5 horas de prueba nada más. Y ahorita ya mejoramos el equipo, ahorita rápido se les voy a enseñar. Y por qué fui escogiendo cada jugador. Voy a aprovechar ahorita para compartir el video. EA Sports, it's in the game. Y vamos empezando. Voy a compartirlo ahora. Y aquí están los ítems. Estamos iniciando el Ultimate Team. Y salió que compartí mi propio stream. Saludos a mí mismo. Y vamos a empezar. Ayer nos quedamos con que llegué a quinta división. Jugué mis 5 partidos de colocación y quedé en quinta división. No está tan mal. Y me salió aquí Chucky Lozano del equipo de la semana. Entonces ahorita voy a enseñarles el equipo. Lo que ha estado mejorando. Les voy a enseñar. Y vamos a jugar ahorita unos cuantos partidos antes de que empiece el partido de América contra Pumas. Ah, déjenme poner también por aquí el control para que puedan ver los movimientos en pantalla. Bueno, antes les enseño el equipo, que es aquí. Está Raúl Jiménez con Cazador. Compramos a Pepe. Estoy buscando a Adama, porque pues básicamente le voy a los Wolves en Inglaterra por Raúl Jiménez. Entonces ya tenemos aquí al portero de los Wolves, un defensa que la verdad está bastante bien, del Dunkel. Y tenía 2 más, pero ahorita las nuevas adiciones son Pepe, Madison, los dos contenciones. Vi que está muy difícil defender, entonces es en lo que tenemos que meterle. Y también está un nuevo lateral. Ahorita lo que más me falta es otro central y lateral derecho. Y aquí Saint-Maximin, me salió un sobre. No estoy seguro si venderlo o quedármelo. Entonces ahorita está ahí de titular. Y en la banca pues no tenemos mucho, solo a este delantero rapidísimo y al Chucky Negro y a Podence, que son bastante buenos. Y aquí las dos contenciones, como ven, son muy defensivos y con mucho físico. Yo creo que es algo que hace falta. Y este lateral rapidísimo, con defensa un poco baja, pero le estamos ahí ayudando con una carta. Y nuestro portero también le va a poner una carta que le ayude. Vamos a ver qué químicas tengo de portero. Que le suba reflejos, velocidad y colocación. Lo ideal es guante, pero ahorita le voy a poner barrera, que eso por lo menos le va a ayudar en algo. Y ahora sí vamos a empezar a jugar los partidos, a probar este equipo. Tal vez estén algo cansados, déjame ver aquí su forma física. ¿No trae forma física? Oye, creo que ya no traen forma física los jugadores. No. No, creo que ya no tienen forma física, entonces pues están al 100 todo el tiempo. Y vamos a empezar nuestro primer partido ahora sí en Ultimate Team. Y ahora sí, déjenme, les pongo el control para que puedan visualizar aquí los movimientos. Y ahí está. Ahora sí, vamos a jugar. Division Rivals. Juega Division Rivals. Y
Cámara. Vamos a avanzar, estamos listos para el partido. Pam, 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 pam. No sé, siento que algo le pasó a la música. La música de fondo. Y pues estamos buscando ahorita rival. Yo creo que me da tiempo a jugar unos 4 partidos quizás antes de que empiece el partido de América Chivas. Entonces vamos a ver cómo nos termina yendo. Pam, pam. Aquí de los jugadores que más interesado estoy por probar es a este Maxim. A Madison se ve bastante bueno. Y quiero ver que mis dos contenciones realmente sean pues unas torres y que sean difíciles de pasar. Porque, como les digo, de los primeros partidos que jugué, está bastante difícil defender. Entonces, pues ayer hubo partidos que perdí 6-3, luego gané 1-9-7. Entonces, ahorita empezó el FIFA con muchísimos goles. La verdad, yo creo que no está nada bien que esté así el FIFA para empezar. Pero pues así empezó, yo creo que van a poner algún parche, porque así está muy, muy difícil defender y los movimientos de los jugadores los siento muy torpes y lentos. Y al parecer no encuentro rival ahorita. ¿No hay nadie jugando FIFA o qué? Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Vamos, encuentra rival. Tiene que haber al menos alguien jugando FIFA. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Aquí como está el Streamlabs. Y ahí está, encontramos rival ahora sí. ¿Qué? No sé quién es, pero ahí que nos pongan el mejor uniforme. Y no, pues es un pan, apenas está empezando al parecer. Juve Palma Alvarado le dio like al stream. Saludos Juve, no sé si me estés viendo, ve. Pero ya viste, ya arreglé la parte del Streamlabs y ya sales bien ahí en pantalla. Y también me salió que... Estrellas stream, en el campo y estrellas en los cielos. Aquí un poquito el volumen. Formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Y tiene el uniforme de México. Ya se está jugando también antes de que empiece el partido del AME. Vamos a ver. Ya tengo un equipo más completo, entonces ya deberíamos. Bueno, lo importante ahorita es ir aprendiendo a defender. Porque de neta, neta está muy, muy raro. Son muy torpes los jugadores. Raúl Jiménez. Sí. Buena intercepción. Ni siquiera vi su equipo, pero tenía hasta de bronce, ¿no? Eduardo Camavinga. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Vamos a observar a dos. Ahí también estaba jugando ayer con audífonos que solo funcionan de un lado. Ya sé pensando cambiarlos, pero ahorita. Logré poner mis inalámbricos en la compu, entonces estoy con ellos. No se escucha tan bien, pero yo creo que es suficiente. Uy, tiene que ser gol. Gol. El primero de Madison. Como les digo, neta, confío mucho en él. Tiene muy buenas stats, no es lento. Tiene buen pase y buen tiro sobre todo. Y abajo las dos torres ni siquiera las he visto bien.
pero son pues dos jugadores que me van a ayudar ahí a contener. Ambos son muy fuertes y con mucha defensa, que uno de ellos es este número 8 y el otro es él, y deberían ayudarme ahí a defender. Y si vean, como ya estoy defendiendo mejor, pues ya están más cerrados ahí los espacios y ya no entra tanto tan fácil los ataques. Uy, Raúl, métela. Y gran respuesta del arquero en el mano a mano. Y ve, sí, pero ya no tienes estrellas y aún no me pagan. Te voy a dejar de fondo mi reserva, lo que sea haciendo. Sale, Juve, gracias, saludos. ¿Qué andas haciendo ahorita? Y se quita la marca de encima. Se ha cruzado un tapa. No vi si salió lo que me comentaste en el stream. Eso también debería salir y no estoy seguro si salió. Entra solo contra el arco. Métela. ¡Gol! ¿Cómo picó la pelota? Otro de Madison, ¿eh? Se está ganando a pulso su lugar en el equipo. Me gustaría poner algún sonido para cuando salgan comentarios, porque la verdad me distraigo mucho estando viendo, bueno, de estar viendo si llegan comentarios, porque de seguro me deberían salir aquí en la pantalla y no estoy seguro si los vi. Han cedido la posesión. Tan, tan. Uy, triplete de Madison. No, se la dejó a Raúl. Y apenas estoy aprendiendo cómo se define en este FIFA. Porque pues eso sí varía de FIFA a FIFA. ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? Tiro de esquina justo al corazón del área. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. No, fue tiro de esquina, ¿no? Qué robo. Seguramente cuando estoy jugando está haciendo sus partidos de clasificación. Porque sí tiene como su primerito equipo. Tiene a, creo que su delantero es Guignac, ¿no? Yo creo que es su mejor jugador. Y vean, sí, ahorita sí ayuda mucho en las torres aquí en media cancha. Porque la verdad, neta, ayer no podía defender. Uy, Raúl. Genera una buena oportunidad. ¡Pégale! No. Quiso anticipar el pase. No le debía haber pegado. Ahí está. Un guión para un tema de sexto de primaria. De lo que me habías dicho, Juve, no me has enseñado los videos, enséñamelos. André Pierre Gignac. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Y qué buena barrida. En la pantalla salen los comentarios. Sí, ya, ya ahora sí estoy viendo. Ya me salen aquí. No estoy jugando realmente en el. O sea, no veo la pantalla de stream, pero la tengo aquí al ladito. Porque siento que hay un delay ahí en el OBS. Como mi compu no es tan poderoso, pues sí, sufre un poquito para que el stream fuera en tiempo real. Raúl Jiménez. ¡Pum! Sí, está poderoso Raúl, ¿eh? Uy, Saint Maxim, este es rapidísimo. Cuidado que este es rapidísimo. Solo he terminado uno. Ahorita te lo mando. Sale Juve. Con un sonido lo veo. Uy, ¿cómo falló eso, no? Gran atajada. Posibilidad de la contra, ojo. No, se va a ir. Sí, es lentísimo. Vamos a ver, aguántalo. Bueno. Es increíble cómo esta contra ha quedado en absolutamente nada. Ahorita les voy a mandar la primera encuesta del día aquí en, para los que están viendo el stream. Y ahí está, le al medio tiempo. A la pelota. Pam, pam. Ah, también ahorita voy a aprovechar para ver la parte de personalizar tu estadio. Porque no tengo idea qué es, o sea, ni siquiera sé cómo sea mi estadio. Uy, deja ver si. Sí. Qué bueno. Métela. Gol. Sí, me está gustando este equipo, ¿eh? La verdad, los defensas no los he ocupado mucho, pero pues sí tuve que meter doble contención ahí. Porque es lo que los equipos se arman de abajo para arriba, como dicen los sabios del fútbol. Uy, no, ya, que ponen esta masacre, ¿eh? Ya, se rindió el rival.
Entonces, pues regresamos ahí la musiquita. Y voy a preparar la primera encuesta del día. No sé ni cómo se ponen las encuestas, pero por aquí había visto. Pregunta: ¿quién va a ganar el clásico capitalino? Opción 1, América. Opción 2, Pumas. Opción 3, clásico empate. Está ahí la encuesta. No sé si se ve la encuesta en el stream o algo así. Y vamos a avanzar. Ya ganamos ahora sí el primer partido, que ya no es de clasificatoria, ya es oficial. Entonces, pues estamos mejorando poquito a poquito. Ahí llega la notificación, no la veo. Me parece es del Streamlabs. Voy a cerrar el Streamlabs. Este ya vimos que está bien configurado. Subimos ahí en habilidad. Y también esta parte de la experiencia para los premios de la semana. Aquí, como saben, dependiendo de las victorias y los puntos que haga, pues te dan premios. Y si llego a, cuando llegue a 2000 puntos, entro a Food Champions, que es la parte realmente competitiva del FIFA. Que está, la verdad, bastante pesado de hacer. Pero voy a aprovechar ahorita para... ¿Sí sale la encuesta? Ah, 500, sí. Es que no sabía cómo pasaba eso de las encuestas. Pero ya vimos tu voto. Muy bien, Joel. Y ahora sí voy al estadio. No sé bien aquí de qué se trata lo del estadio. Pero... Mira, aquí tú escoges tu balón. Ah, tenemos el de la final de la Champions, ¿eh? Está bueno. Vamos a poner el final de la Champions. Uniforme ahorita lo dejamos así. Celebración de jugadores. Ah, mira, también ya son tarjetas. Vamos a ver este. Este no me gusta mucho. No, pues ahorita sí es esta mi favorita. Canción de gol. ¿Todavía lo tenemos bloqueado? ¿Por qué? ¿O todavía no está? Bueno, ahora sí vamos al público. Tema del estadio. Esto se supone que cambia como las gradas. Ya vieron ahí. Me gustaría poner una de México o algo así. Ahorita voy a poner esta de ardilla. Nah, se ve horrible, no se ve nada. Arsenal. Ay, aquí tengo más. Uy, no me gusta ninguno, ¿eh? Yo creo que ahorita me armo el de la América. Tifo. Estos son como... Pues pancartas. Vamos a poner este. O el gallo. El gallo. Es más mexicano, ¿no? Cantos del público. Ah, voy a quitar aquí tantito él. Y justo se puso la canción del gallo, ¿eh? Voy a poner los cánticos. Este es el único que tenemos y ahorita lo vamos a poner. Himno del club. Aquí ya tendremos himnos. Pues vamos a activarlo de todas maneras. Y bandas. A ver, vamos a ver qué hay en esto de bandas. Todavía no tengo nada. Estructura. Color de pintura del estadio. Naranja y rojo, naranja y verde, cian verde azulado, así me gusta. Y estadio de foot, ahorita tengo el estadio, pues sí, el estadio de Ultimate Team para que lo pueda configurar. Y voy a aprovechar para comprarme los, sí, estaría bueno que estuviera ese audio. Voy a buscar ahorita en transferencias que ¿qué audios hay? Quizá ya hay... No sé si habrá cánticos de la América o algo así. O por lo menos tema del estadio, sí me gustaría poner el de la América. Entonces, categoría estadio. Público. Tema del estadio. Liga.
No, está horrible buscar así, ¿eh? No voy a encontrar nada. Ah, mira, los Xolos. Ah, entonces sí está el del América. A fuerza está el del América. Cruz Azul. Ah, Barcelona. No puedo buscar por como por. Tifo, cantos del público, himno. Vamos a ver qué himnos salen. Southampton, Real Madrid. El de Real Madrid, según yo, es muy parecido al de los Pumas. Pero pues no, no sé si está ahí. Himno del club Inter, París, Barcelona. No, aquí sí no creo que esté el de la América, que estaría chidísimo. Mira, selección de Estados Unidos de Islandia. Ah, ese es el más caro. Vamos a ver si. Ah, mira, puedo del. Canción de gol. A ver qué hay. Vamos a ver qué hay en canción del gol. Fire. Burn me alive. The difference. Híjole. ¿Y no las puedo escuchar? Es que está chafa que no las puedo escuchar. Porque pues como sé cuál es la que quiero. Work it out. Milan, no es mi culpa. Aloha. Sit. No, muy difícil. Balón, informe, canción de gol, celebración del jugador. Ah, vamos a ver qué celebraciones hay. Ay, no, está horrible. Es que si no te dicen cuál es cada una, está muy difícil. Apodo del club. A ver si están las Águilas de la América. Nah, seguro hay puros ingleses y así. Imposible. Lo que sí voy a buscar ahorita es. Insignia, balón, uniforme. No, ¿dónde era? Partido, público, tema del estadio. Oro. Tema del estadio. De oro. Si el Cruz Azul era de oro, el América debe ser de orísimo. Mira, naranja y verde, Napoli. Si encuentro de América o de México, se queda ese. Como Barcelona también podría ser. Vamos a pujar por él. Brasil. Vamos, busca, busca, busca. Borussia. ¡Ay! Ahí está el de México. México, vamos a pujar. 200 monedas. Cruz Azul, no puedo creer que sale el de Cruz Azul. Muy rápido, a ver si encontramos el del América. Si no, ya utilizamos el de México. Tigres, León. Barcelona, Borussia Dortmund, Real Madrid. Ahí está el del América. Uf, asignar ahora. ¿Y qué fue eso? Y ahora sí vamos a. Al estadio. Quedamos que era público. Tema del estadio. Y va a ser el América. Uf. Ya ahora sí estamos poderosísimos. Y ahora sí, vamos con el siguiente partido. Division Rivals. Esperemos que no se tarden en encontrar. Y lo que busca, voy a aprovechar para ver si hay chat con los homies ahorita. Ah, y lo que está viendo es que sí, al parecer no tienen ya cartas de cansancio. O sea, ya no se cansan los jugadores. Está chido eso. Ah, voy a regresar la musiquita. No sé aquí dónde está saliendo.
Y se me movió aquí el audio y yo ya no escucho nada. Sí, yo ya ahorita no escucho nada. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos esos pesados. Acá, con nuestra estadio, la pantalla de EA Sports. El poderío. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy estaremos disfrutando de este maravilloso deporte con un nuevo encuentro de Division Rivals. Qué lindo juego, Marito, el que se viene. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, Benuche, claro. Saúl, Torres. No, todavía no está. Gabriel Paulista. No está tan poderoso su equipo. Los que están en el stream, ¿sí, sí escuchan bien el audio de ustedes? Yo, es que yo no escucho nada, pero al parecer en la transmisión sí se está escuchando. Raúl. Raúl Jiménez. Esa fue buena. Bendiciones para hoy, no son cosas que escribí en el guión. ¿De qué es el video de Juve? Dime y te trato de ayudar. Si se escucha bien el stream, Juve, es que ya no sé si se escucha porque ya me quedé sin monitoreo de audio. Y la verdad que hasta el momento, que ha pagado la entrada y ha visto estos dos jugadores, han salido ganando. Se mete la trayectoria de la pelota. ¿Cómo le ganó? ¿Quiere tirar el centro? Se escapa la pelota, sí, que la juegue profesor desde el córner. Llueve el córner al centro del área. No, están chetados los tiros de esquina. Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ay, Raúl. Ah, aparte creo que tienen... Ah, es nuestro equipo, nuestro uniforme de visitante, ¿verdad? Por eso siempre nos toca eso. Lo voy a cambiar para que no me confunda, porque la verdad sí me confunde. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Martin Odegaard. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ojo con el que tiene ahora! ¡Ojo! Oportuno cruce. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Estamos abajo 2-0, tenemos que aguantar aquí. Raúl Jiménez. Hermosa asistencia y peligro. Y en esta jugada ni fu ni fa. Nicolás Pepe se acerca al primer poste. Contundente intercepción. Grande, nene, qué buen pase metió. La música la pone al contrario. La defensa la baila fenomenal. Sí. Saúl. Madison. Raúl de poste la detiene. Raúl Jiménez. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Este man juega bien, ¿eh? Creo que no tienen buen equipo, pero pues sí, se ve que trae manos. Martin Odegaard. Hay que tener cuidado. Porque empezando está bueno eso, pero ya después todos tienen equipos muy muy fuertes. Y ya no está padre para competir. Capa. Vamos. Héctor Herrera. Rodrigo. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya.
Luka Jovic. Con la pelota Gonzalo Guedes. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Pepe. Ahí se va, no, la qué mal pase. Se va a llegar al arco. Y esta jugada no llega a nada. Yuri Berchiche. Gonzalo Guedes. Gran corte defensivo. Yuri Berchiche. Gonzalo Guedes. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Buen trabajo de la defensa. Fuera de lugar. Jueguen por no, el campo. No fue fuera de lugar. No. Es que dice fuera de lugar. Han regalado la pelota. Tintrán. Rodrigo. Uy, qué horrible. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Bueno, lo de Rui Patricio. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. Y el público se vuelve loco. Saúl. Atento, pero que desde ahí le puede pegar. Eso, pero no sé de qué es esa alerta. Entra corriendo por lateral. Como el banando, un hilo metió ese pase. Falta. Así como que el agua moja. Este falta. Ahí está, ya regresé a escuchar el audio. Y aquí vamos a buscar a Raúl. ¡Es buena esa pelota! No, qué buen no creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! Fácil recuperación del balón. Nicolás Pepe. Ese buen centro. Métela. Ahí va el frontazo. ¡No! ¿Cómo falló eso? Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Apenas bueno, me dijiste de qué es el tema que estás haciendo, Juve, del video. Se asoman y la ve clara. Ahí la tiene para ponerse a uno. Trabajo defensivo. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador, hoy no le ha salido. No sabes qué, mejor no. Luego perdemos por hacer esto. Así nos da tiempo. Vamos, grupos, a ver si hay alguien. No hay nadie. Entonces vamos a darle entonces. Ya regresé este porque vi que si le pongo el... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Diogo Lalot. El esférico para Nicolás Pepe. Interceptando el pase. Luka Jovic. Posibilidad de la contra, ojo. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Diogo Lalot. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se me ha olvidado pasar Saúl. Con R1, ¿eh? Pase fuerte es importante. Vamos a meter al Chucky también. Necesitamos algo más de magia. Héctor Herrera.
Rodrigo. Ahí se viene y lo va a tener. Buena intercepción. ¡Ay, ay, ay, ay! Enorme pase para que su compañero lo alcance. Uy. Y defienda. Esa tiene problemas, ¿eh? Pepe. Y ya creo que es todo. Así como la reacción del público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Ahí va, habilitado. Dime que no hay fuera de lugar. Se ha cortado la jugada. Le ha quitado. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Dale, Raúl. ¡Mételo, no! Se le va a escapar la pelota, ojo. Saúl. Héctor Herrera. Herrera. Saúl. Luka Jovic. ¿Es Luka Jovic? Uy. Qué buena forma de detener este ataque. Raúl Jiménez. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Yuri Berchiche. Es un genio pasando la pelota. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Luka Jovic. ¿Se perdió la conexión? Y se me fue a mí la conexión, ¿no? ¿Verdad? Tiene que aprender a usar el modo infinitivo de las palabras, así como numerales y viñetas, para explicar los pasos de una secuencia. En este caso, el manual de juegos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Suena loco eso. Aprender a usar el modo infinitivo. ¿Y de qué año son los niños o cómo? Y además elaborar un manual empleando modos y tiempos verbales adecuados. Suena más complejo de lo que creí, ¿eh? Sexto de primaria. Pues sí, no creo que les... Bueno, no les debería costar tanto trabajo. Vamos a echarnos el siguiente partido. Ahorita le dieron like a la página. Según yo, debería salir aquí en el stream también. Voy a estar atento ahorita a eso. No, ¿sabes qué? Vamos a salir, ¿no? Se me olvidó cambiar el uniforme. Porque si no, me voy a componer muchísimo. El estadio para el partido, el uniforme de visitante, vamos a poner pues este negro para que no nos confundamos, por si deciden poner nuestro propio uniforme de visitantes. Entonces, que días son este tipo, es decir, cuando es eso, como comer, jugar.
O sea, tienen que aprender a dar instrucciones de debes colocar, lanzar los dados, ¿no? Y todo eso. ¿Y de qué será el manual? ¿Qué tienen que hacer? Exacto, por eso el manual de juego es el ejemplo. ¿Y eso es un ejemplo del que sea o es algún juego en específico el que tienen que hacer? Estamos sufriendo para encontrar rival. Ahí, ya encontramos. Ahí está. A ver si nos ponen el de él o el nuestro. Nosotros no nos importa. Ah, ya tenemos ahora sí el estadio del América. Ahorita se va a ver por primera vez su esplendor. Y ese equipo está bueno, Sus centrales son buenísimos. Son de los mejores que hay en la liga inglesa. Y sus laterales no lo sé. Pero este partido pinta que va a estar duro. El día, contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomando. Ahí está el tema del América. Sobre este campo, les damos la bienvenida. Con Marito Kempe les habla Fernando Palomo. Hoy se llevará a cabo un nuevo choque de Division Rivals. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Ese defensa de Davinson Sánchez, la verdad, es bastante bueno. No sé cómo es que tiene 81. Esta puede ser buena. Regulón. Yo creo que dejé bastante fuerte el sonido de la música de fondo. Se viene, ¿verdad? Bien pegadito a la raya. Gran centro. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. El arquero de remate. Fernando Fogón. Ya me parecía que me había quedado, pero como la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón. Richarlison. Lucas Moura. Lucas Moura también es bueno y está carísimo. No sé cómo tiene tanto. ¡Uy! No, 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 ya me equivoqué. ¡No! Le regalé un gol, no puede ser. Sí, sí, andaba tuiteando. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y F. Es que no sé qué es lo que más urge, si el lateral derecho o el otro central. Richarlison. No. Uy, qué buena. Rui Patricio. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Sí, Maxín contra la. Ahí se viene, lo va a tener. Raúl Jiménez. No, ¿cómo te va a ganar? Imposible que te gane. Esa toque, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. ¡Y! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vamos a aprovechar que no está Davinson Sánchez. ¡Y! Gran corte defensivo. ¿Me se la va a dar aquí? Sí, necesitamos. Es que la. Híjole, no sé, no sé. Perdieron la pelota. Richarlison. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Sí, me dolió regalar ese gol, ¿eh?
Raúl. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Mateo Kovacic. Firmino. Aquí está Alan. Richarlison. Esta parece buena, ojo. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Va atrás el centro y es bueno. Son bien torpes para moverse. Alan. Ahí están buscando el carril exterior. Lucas Moura. Uy, se la leí, Me podía dejar fácil. ¡Dale! No, completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ahí se viene, tiene una chance. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suelo. Dice el gol Juve que regalé. F de foca. Y ahorita le comentaré, estoy muy concentrado. Dice cualquier lo que ellas quieran. Es libre, viene uno, pero nosotros vamos a dar ejemplo para que vayan en, para que lo vayan entendiendo. ¿Y cuál es el ejemplo del libro? Y otra vez por este lado. Uy, qué buena. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Sí, es que estaba desconcentrado y se la regalé, pero ha sido horrible. Richarlison. Diogo Dalot. Responde bien la defensa. Atento que desde ahí le puede pegar. Uf, golazo. Puede ser. Vaya momento. Celebre, celebre. Es el gol del empate. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Si puede ser. Y que mal pase. Se equivoca. Es que le iba a regalar. Lo que ahora sí tengo que aprender es hacer defendidas. Uy, qué espacio se hace Raúl. Golazo. Ha marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Movidito el marcador en el primer tiempo. Vamos a reanudar. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Valiosísima intercepción de pelota. Y qué mal, qué mal. Hay dos. Firmino. Ahí van los dos buscando la pelota. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Hay dos, uno de poner la boca. Burro y otro es bote pateado. Ni siquiera yo sé cómo se juega bote pateado, yo güey. ¿Cómo se juega eso? Recuperación del balón. Y eso que estás haciendo, porque me dicho que era como tu trabajo, ¿no? O algo así. ¿En dónde es o cómo empezaste ahí? Luca, ¿qué show? Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Lucas Moura. Uy. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Va pues posesión. Salud, salud pelota, chau. Son Máximo. Kieran Tierney.
aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió. Métela aquí. Gánale, gánale. Lo vi con mis propios ojos. Sí. Pelota de Nicolás Pepe. Qué fácil se lo llevó. Ah, ya me había llevado a todos. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Ojo, y con es más rápido Moura, ¿eh? Que bien parados, bien parados. Eso es. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Vamos a dejar este simio. Se va a escapar por la línea de cal. Centran para Jiménez. Uy, qué golazo de Jiménez. Es programa social de CDMX, se llama Pilares y entra como docente, aunque en realidad es apoyar como se pueda. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra. ¿Y cómo conociste el programa o cómo decidiste entrar? Una visión defensiva para anticipar esa pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Y sigue con su magia. Uy, qué buena. El balón. Lucas Moura. Richarlison. Otra vez buscándole le queda. Uy, qué pase. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Ahí se quedó tapado. Y me tapó en el centro, ¿eh? Buena recuperación en zona de peligro. Raúl Jiménez. Ahí lo tiene Raúl Jiménez. Perdieron la pelota. Raúl Jiménez. Gran pelota. Métela. Solo. ¡No! Ya con ese se definió el partido. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene con. No, es lentísimo, Maguire. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. ¡Qué barrida! ¡No! ¡No! La primera barrida había estado bien chida. Estupenda. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. El Madison. Eso es. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad es que lo veo muy bien porque le... Métela. No puede ser, te tardaste años. Es que si no lo hace así, te cobraba pena. Es un genio pasando la pelota. Fue el lugar. Y ahí va el arquero reventando la bocha. Ya entramos en el último. Vamos a pedir pausa para que entre el Chucky. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. La pelota entra y sale. ¿Saben qué estoy viendo? Que un MC va atrás de Raúl que cabece, me ayudaría mucho. Firmino. Porque no sé por qué Raúl no busca tanto los centros. Perdida por Raúl Jiménez. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos altos. Nadie logra llegar a esa pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Uy, qué buena. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Que está muy cerca de sacar el resultado. Esa Pepe, métela. ¡Bum! No, yo creo que ya aguantamos así. Sí, así aguantamos ya. Mi mamá tiene la beca para estudiantes. Pero después vi que también había convocatoria para docente. Y como era más dinero, pues se la metí. Ah, o sea, es este... Ay, ya te entendí. Además, solo es por 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Es bien poquito, ¿no? De cierto modo, también soy becario. Sí, yo sería becario, pero tu trabajo es aportar en ese... En ese programa, ¿no? ¿Y quién es? ¿Y los niños que están ahí, quiénes son? O sea, es de... No, ve, qué tontería. ¡Ah! Ese es el jugador que quiero, pero no lo he encontrado en el mercado. Pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar.
no le queda mucho. Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Oh, oh. Lo pueden empatar en esta jugada. Uy. Oportuno el corte de la pelota. Vámonos, vámonos, vámonos. Y que pase. Alcánzala, alcánzala. Está intentando por el costado. Quieren encontrar la pelota. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Uf, partido cerrado, 4-3. Pero seguimos ganando y eso es lo importante. $2,000. A ver qué centrales podría comprar ahorita para él. League England, posiciones centrales. Mira, Rudiger está bien, ¿eh? Podría ser Rudiger. Rudiger o Lindero. Bailey también puede ser. Y vamos a jugar el siguiente partido. Sí, creo que puede ser alguno de ellos. Y de defensas por el lado derecho, Kai Walker es el que deberíamos. Está bastante, está ahorita bastante caro. Bisagua también está chido. Bellerín. Jetlin. Y ahora hay poquitos por el lado derecho, ¿eh? Yo creo que va a ser Aaron Wan-Bissaka. Porque es él. Él y prácticamente son todos los que hay. Dalot, este es el que tengo ahorita. Que no es malo, ¿eh? No le pide nada casi a nadie de los otros. El programa apoya a nosotros, no son nuestros alumnos per se, pero se nos pidió elaborar material como apoyo. Hay desde talleres de asesoría de programas con prueba en línea. Creo que clases de universidad, por supuesto, también podría ser publicación. Bueno. Pero, o sea, los que utilizan realmente el material que tú haces, ¿quiénes son? ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Yo hago Mario. Con muchas estrellas en la cancha. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando. No, a este lado está solísimo. Podemos disfrutar de otro partido de Division Rivals. Me parece que va a estar bueno, Mario. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Sigue ganando terreno con la pelota. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Y casi la para, Raúl. Ben Chilwell.
la está viendo, se viene una oportunidad. ¡Gol! ¡Qué golazo de Raúl, eh! Y se me fue el audio para la vida. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esta puede ser buena. Transporte. Supera la marca, queda frente al arco. Uy, gran respuesta del arquero en el mano a mano. Ahí se le fue la bocha. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Falta, falta. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Hay que ajustar. Audio, vamos a regresarnos. Y vamos a regresarnos. Listo. Ahí me fijé, ¿eh? Casi la vuelvo a regar. Nicolás Pepe. Contundente intercepción. Tengo que recordar ahí cómo eran los centros, porque pues no hay unos centros correr, que están muy 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 poderosos. Penal. Penal. Ha estado fenomenal el arquero. Fue un penalazo eso. Podían haber ampliado la diferencia, pero eso no pudo. Esa pelota va por el costado. Stephen Bergwijn. Y me entregué horrible. Paco Alcácer. Ahí quedó solo él y el arquero. Sí, era imposible. Además ya vio que muevo al portero. Entonces le regalé el lado. Es impresionante la forma de convertir de este chico. Harry Winks. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¿Cuál falta? No apreté nada. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. ¿Le va a pegar? Le pegó. Apenas con la suya la manda afuera. Atentos que la pelota va al córner. ¡Uy! Tiro de esquina justo al corazón del área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Iñaki Williams. Harry Winks. Joao Mario. Paco Alcácer. Todavía no encuentra el espacio. Gran trabajo defensivo. Tienen la bocha y se van volando. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Y su estiro de esquina. La pelota pegando en uno del fondo. ¿Qué dónde está Raúl? ¿Es Raúl? ¿Por qué Raúl está cobrando los? Precisión de Jiménez en el corner. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Va atrás el centro y es bueno. Jean-Philippe Mbaman. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Paco Alcácer. El cuerpo, eso es. ¡Ay, trabajo de la defensa! Williams. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! Se despide. No, se despide. No, en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco. Otra vez. No sé por qué me está fiando el audio, chance ya no tiene mucha batería. Fue el lugar. Llega bien para tapar. No, qué golazo. Hay que concentrarnos. El gol que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que los pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más. Mira qué pelota metió Raúl Jiménez. Pase interceptado. En
entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Atención. Cristiano. Te lo acepto a Chris Cross, deja nada más que salga el balón y voy para allá. No, era el otro. Han regalado la posesión. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pelota de Nicolás Pepe. No, Raúl, no te dije para allá. Le entregó con Moño. Harry Winch. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Raúl Jiménez. ¡Qué balón metieron! Y la... ¿Fue gol? No, fue fuera de lugar, ¿no? Ah, deja de descartar el control para poder irme al chat. Porque si no... No me dejo irme. Hola, 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 hola. ¿Qué chivo? ¿Cómo andas? ¿Hola? Y se me volvió el audio aquí. ¿No? ¿Hola? Ya, ya, ya escucho. Qué trampa, chivo. Qué trampa, Cristóbal. ¿Cómo andas? Bien, bien. Estamos en vivo para toda la audiencia en México, bro. Saludos a todos los radioescuchas. Saludos. ¿Le dices que para usar docentes? No, ¿le dices que lo vas a jugar, Manuel? ¿Minecraft? Minecraft, Minecraft, Minecraft. No. Ah, qué guay, qué suerte. ¿Qué va a jugar? League of Legends. ¿La Play? ¿La Iron para la Play? No. ¿Te mandaste? Te mandaron saludos de vuelta, Cristóbal. Saludos, saludos. La Nor. No sé, la como Maruchan de Nor. No, pero siento que está chida. La de Nor yo ya la probé, sí está chida, ¿eh? Dicen que está chida, ¿no? Sí. Es que justo me acabo de armar una. Sí, 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 está chida. Uy. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de fuerte puñetazo del arquero al balón. Formidable como paca linchada. Vamos a meter al Chucky de una vez. Ya quitaron la forma física, Memel, en el Ultimate Team. Está chido, ¿no? Sí, la neta sí era una tontería, ¿no? Que se cancelan. Ya tocó handicap, pero... No, todavía no. Es que ahorita está feo. Ahorita es de cuando todos meten 1000 goles. Ayer quedé como 9. Quedaba como 9-7, 9-6 y así. Ya tuve que meter un buen de contenciones. No, me va a ganar uno con escudo del Cruz Azul. Irrealísimo, bro. Y por ahora el marcador 3-1. Invitan a Mel. ¿Santo? Ya otro melón. Han cedido la posesión. Han llegado muy bien a jugar la pelota. Pelota perdida por la No, ¿por qué la dejas correr? Uy, no, nos va a cambiar el mapa. A continuación el lateral. ¿Qué? ¿Qué bien? Corta bien esa pelota. Primero, ah.
Ya casi me la ha doblado, Chris Cross. ¿Cuándo le dice ayer, güey? ¿O los dos? Hoy. Bueno, los dos. Vaya, falta un buen, bro. Voy en el nivel, creo que 27, algo así. Ah, qué asco. Hasta el 50. Escuchando, chido. ¿Y esa cae en una clase chetada o lo que tú has puesto? A lo que no, pase. No, lo uso con el dedo que se ve. Pero lo que sí tienes que llevar, creo, es las balas, las mamadísimas. Porque dan el rango de infinito. Y ahora es pelota de ellos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Es que si hago puro set marker, qué asco. Lozano que recibirá el centro. No, Chucky, es aso. Ay, qué hijo de puta, bro. ¿Cómo asistencia? Y la desbloqueas ya platino, ¿no? Todavía no tienes platino de esos. No, ya, ya. Platino. Como tiro lejano si estoy bien cerca. Gran presión en el ataque, ojo. ¿Qué pedo, qué pedo? No. Quítasela. Gol. Gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Bárbaro en el anticipo. Ahí se da la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Excelente pase filtrado. Ojo con esta, viene. Boom. Gol. Dame el primer de la LG. ¿Cómo? Me armé la LG. Ah, ah, ya te entendí. ¿Cuándo estuviera? El miércoles. No he hecho nada, me para ver la tele, O sea, Netflix y eso. Pues no, está chido. Está chistando, ¿no? O sea, para esto, güey, que sí está. Sí. Entramos en el último cuarto de hora de partido. Sin titubeo alguno, el Chucky lo sabe. Claro, el campo contrario. Cuatro casi se ve muy verde. Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. En mi casa de dinero, güey. La pelota desde el córner a la olla. Pelota que cae. Es la del mundial, güey. ¿Ves que te dejaban ver el mundial en 4K? ¿A poco? Se veían bien verga los partidos, güey. No. ¿Y también es LG o es otra marca? No, era Sony, ¿no? China, güey. ¿China? Sí, güey. Porque era patrocinador del mundial, esa pinche marca, güey. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Uy, qué mal pase dio. Quincy Promes. Uy, qué barrida. No hay mucho tiempo más para poder remontar. Quizá lo podrá hacer desde el córner. Y bueno, Fernando, hay que decirlo, pero muy mal. Dale, Chucky, dale, Chucky. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Hace un rato llevamos la cuenta, Mario, pero ya la perdí. Era el Chucky. Estos muchachos, vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Se le fue el balón, así nomás. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Kieran Tierney. Raúl. Pelotas perdidas por ya están dominando. Y se metió por ahí.
¡No! No, ¿qué hace Raúl? Lo encontraron con fútbol. ¡Qué momento, señor! Es que se le doy por no, ¿cómo acabó ahí? No, no. ¿Qué hace ahí campeando ese? Un patito. Ay, ese campero ya, qué asco. No, todavía faltan muchos puntos para corta división. ¿Y ahorita hay Food Champions? No. No sé hasta qué. Pues ahorita ya hay clasificatorias para Food Champions, me imagino que la otra semana. Pero está imposible, güey. Me dan 60 puntos, necesito 2000, güey. Oh, ya sé, se empezaron a acabar los contratos. Vamos a ver al ave. Bueno, te montaste una mano. Espérame, es que traigo mi para déjale abajo. Estuvo cerca, ¿verdad? Pero no, empatito al final. ¿Dónde te montaste? En del lado derecho de la C. Ya. La oficina de... Sí. Ah, tampoco el Chucky tiene contratos. Porque ya se le faltan las montadísimas y agachado. No, pues le diste bien duro, ¿no? Sí, güey. Disculpa. Pues que hay un animal que va a ser ya. Ok. Ah, qué asco se trae el pillado, es el campero, güey. Con la selección que siempre gana sus partidos. Solo he perdido los de clasificación, porque estaban muy locos esos equipos. Y ahorita fue empate, no he perdido ya de los... Y los buenos.
Ah, qué asco. Creo que desbloqueé la mira de sniper. Oh no, sin contrapartido. Ya, con esa ya se me siento chida. Creo que ayer te llevaba 15 niveles, no me olvidé, me llevas tú ahora 10. Es que hay doble XP, güey. En realidad te empaté, güey. ¿No? Más o menos. Me faltan 9 y 8. No encuentra partido. Contadísimo, contadísimo. ¿Cuáles son las balas que le tengo que poner? Las últimas. Las segundas creo que también te dan rango, güey. Es que las últimas hacen que ya no veas hitmarker. O sea, tanto. Y te dan el rango infinito. Las segundas creo que no más te dan el rango. Ya tenemos partido. A ver contra quién es. Y tienen su Fati, mi mismo contención. Yo creo que sí le ganamos. Y al Tony Mohamed de técnico, qué asco. Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario. Carlos, radio escuchas. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy se llevará a cabo la división radio. Ahí a su izquierda. Un encuentro más que lindo. Tener un encuentro. No. Bueno, la verdad que... ¿Se nos llevó los tres? Sí. Los dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. ¿Sabes qué es lo peor? Que mató sin apuntar, ¿eh? ¿Quién gana? Creo que hay una carrera. A la derecha hay 12. ¡Ay, me cayó el pico! Otra vez, muy por tres. Si lo clava, lo gana. Impresionante la salvada. Richarlison. Viene el portero, prosigue. En este partido tenemos no, un barbarito. ¿Qué crees que nos van a enseñar en ataque? Bueno, son dos jugadores muy particulares porque engañan. No, ¿para qué fuiste si no llegaba? No. Van a dar la fecha. Güey, me ponieron literal entre balas, güey. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Sí, es horrible cuando no te exponen en la base. Uy. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón que va al segundo palo. Cagar, se lo. Buscando la pelota con los puños. Hay uno en medio, ¿eh? Richarlison. Lucas Torreira. Sacarme de fondo ahora. Si me gusta poner esto, no, sigas teniendo menos del internet. Sí, bueno, he visto que, según yo, en Facebook, como muchos tienen datos ilimitados, por eso pueden ver el stream sin problemas. Luxo. ¿Es el que está, no, ahí? Sí.
han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fabulosa entrada acabamos de ver. Buena recuperación en zona de peligro. Oh, yeah. Tenía que hacer el recorte. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Chapo, ¿por qué estrenas en Facebook? Pues por eso de que como muchos tienen redes sociales, lo pueden ver ahí. Y porque ha tenido, pues es que ahí es orgánica la página también. En YouTube agarré mi cuenta que ya tenía varios seguidores, pero pues era todo mal. ¡Métela, métela! ¡No, Raúl! Esa pelota le pegó con alma y vida. Y esta se le vio a medida que. ¡Bien, me dije un shot! ¿Y la pelota a quién le queda? Ay, ¿cómo golpeas? Y ahí está. Sí. Bien, papá, y está. Bien, la pelota, papá. ¡Dorísimo! ¡Oh, el macho, vamos! ¡Uy! Ya veo que mueve el portero. Yo ya no sé lo que le pongo un 9 de 10 a la sopa, ¿no? ¿Te gusta más la Maruchan que la no? O sea, ¿te gustó más? Sí. Pero, ¿sí? Al ser no, siento que es más saludable, ¿verdad? Pero más que... Sí, eso sí. Es que también siento que estamos muy acostumbrados a la Maruchan, ¿no? Pero sí está buena. Sí, sí está chida. Y sí tiene más como verdurita, ¿no? Y camaroncitos. Mira qué pelota metió Raúl Jiménez. Tomori. Es bueno ese Tomori, ¿eh? Entonces... ¿Cuál la probaste, Lamel? Lucas, no, güey. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Sí, te los recomiendo, ¿eh? Va. Ya no da más, no tolera la presión, a punto de perderla. Odier. Ahí la tiene el uruguayo Torreira. Yo creo que en cuanto desbloqueé el de... sin accesorios, luego lo voy a quitar todo. El de sí, es horrible hacer ese de... Otra pérdida de balón. El esférico para Nicolás. ¿Y los tiros lejanos los sacaste así, random? Sí, güey. Compañeros a nosotros, por favor. Sí, sí, así jugando al pendejo. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí va la pelota en el área. Ahí está, la puede perder. No, ¿la desvivo? Ah, ¿por qué Raúl tira los corners? Otra vez ya están chetados los centros, meme. Llueve el corner al centro del área. Tienes dos modems, yo, sigue el grito en la grada, el primer gol del partido. Kieran Tierney, soy Máximo. Soy Máximo. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Es que no cabía jugar aquí tampoco. Ha estado maravilloso la respuesta. Están chicados, pero no me funciona. ¿Por qué? El córner que llega al área. No mames, el puto humo, güey. Énfasis en el verbo pasado. Le pegaste con una caja, papá, horrible. ¿Penal? No, ese sí fue robo, ¿eh? No. Mi primer penal en este FIFA. Voy a tener que usar el circulito. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Que tenía dulce de leche, no, por eso se equivocó y esa pelota entró.
El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Sí, es que no sabía que si mueves el apuntador se hace más grande en los penales. No me gustan los penales en el FIFA. No le doy, bro, qué asco. No agachado. Tenía un enfrentísimo y no le daba. La segunda mitad pierde Vipers. Luke Shaw. Dani Ceballos. El gran amor de mi vida. Richarlison. Buena, Javi. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Esta puede ser buena. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. ¿Cómo asiste? ¿Cómo hitmarker, bro? ¡Pum! Y lo sacó con ganas. Y qué buen pase. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Neta, me lo juras! ¡Preciso el balón atrás! ¡Ay, qué asco! Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Lo están presionando cerca del área. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Muy buena pelota. Y sí, métela, no. Ahí está, alejando el peligro. Qué mal, qué mal. Moviendo la pelota con punto de los Vipers, quiere hacer daño. Dani Ceballos. Nicolás toma la pelota y no la suelta. Y. Ahí está. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Y ahí está, le dicen papá y chau a la pelota. Irving Lozano. Corta bien esa pelota. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Le va a doler esta pérdida de pelota a los Vipers. Jean-Philippe Mpaman. La pelota no tiene dueño. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Y sigue con su magia tocando el balón. Ese pinche bonito, güey. Irving Lozano. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Si no aparece era gol, esto era gol. Le quedan 20 minutos al partido. Qué bonito, güey, quítenlo. ¿Qué lo estás poniendo, bro? ¡Ojo con el Chucky! ¡Boom, el Chucky! Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Raúl Jiménez. ¿Qué hace el para mi cuerpo? Son máximo. Ahí va Raúl.
Uy, qué bola si va a ser. Esa rata está furiosa. Tsunami de oportunidades en el área. ¿De qué no se llama ahora? El ataque se ha acabado. Dani Ceballos. Y ahí está la presión. Cállate la sabe, Cristóbal. Raúl Jiménez. Hay que reconocer que está bien escondido aquí, Fácil recuperación del balón. Me queda, creo que me tiran dron con C4 o algo así, güey. No, es que el dron lo estrella. Ah, ¿qué te hace daño, güey? Ajá. Y si te da así directo, casi te mata, bro. Si no es que a veces te mata. Quedan 10 minutos. A ver qué se le ocurre, a ver si hay una idea que se les caiga a los Vipers. Uy, qué buena defensa, Qué asco el del humo, neta, o sea. Ahí está pero... el ataque. Desde el banco rival que le grita que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Pero ¿pones música en el stream, Chapo, o no? ¿Mande? ¿Pones música en el stream? Sí. Ahorita le puse pausa en el partido. Pero sí, sí pongo. Uso las de. Tiene Facebook su biblioteca y ya. Para más fácil, nomás le puse que las ponga random de ahí. Nomás de electrónica. ¿Pero es música conocida o es todo? No, es. Ay, no está fea, ¿eh? Porque sí vi, puse unas cuantas y hasta descargué unas que sí me latieron. ¿Pero sí es conocida o no? No. Hace rato sí había una con letra. Pero no sé si es. ¿Es música de FIFA o qué? No. Toda guac. Es que si casi ya me repito, dejo como 10 y lo repito, porque están chidas. Ya te ves más señor, ya me veo más señor, claro que no. Soy un jovenazo. Sí, te ves bien cascadazo. Creo que trabajar en cuarentena te comió, marcador, mucha comodidad en el resultado. Y ahorita nada más le quito a Raúl Jiménez los corners y abro unos sobrecitos que ahí tengo y ya. Raúl Jiménez. Ahí recupera la pelota. ¡No! Formidable. Esta partida sí está subiendo chido, Basura. Yo no sé si harán la hora, pero yo creo que no se acaba nada, ¿no? Tiene las manitos calentitas también. Espectacular. Ah, cuatro montañitos. Buena actuación de este equipo. No queda agachado. Bueno, la neta no he hecho ni, o sea, no he intentado hacer bien. Ay, como vamos a ver calificaciones. ¿Cuántos goles metió Raúl? ¿Cuántas horas te quedan? ¿De vida o de qué? Ah, de juego. Pues yo creo que ya ahorita solo voy a acomodar mi equipo y ya termino este stream para que puedas ver a los demás streamers. Porque va a jugar el América, A las 9 empieza el partido, entonces voy a prepararme ahorita. ¿Quién juega? ¿Mandé? Contra los Pumas. ¿Quién juega? Ame Pumas. ¿Lo vas a ver, Mandel? ¿Qué le veo, güey? ¿Y se gana familia? Así es, hoy se gana. Los gatitos esos. Por no decir a los mugrosos. ¿Y qué va a hacer? Acciones de plantilla. Faltan cuatro. ¿Dónde se ponía? ¿Dónde se ponía? Tácticas personalizadas. A ver, tácticas personalizadas. Ahí está, roles. Sí. Roles capitán, Raúl Jiménez, tiro libre corto.
Mira, tira mejor Madison. Presión tira. Sí, güey, Madison, está cabrón. Tiro libre largo, Madison. Penales, Raúl. Tiros de esquina, Madison. Me molesta estar quitando cada rato a Raúl. Y nuestras transferencias. Vamos a ver qué objetivos ya logramos. No sé si volver a raparme. ¿Por qué? ¿Ya te dio calor otra vez? ¿Por qué? Pues era más cómodo, bro. Sí, yo ahorita tengo el cabello ya medio largo y ya me caga que no se me acomoda, güey. Un pack de pintura y un pack de asientos. Hay otro de aquí. Uf, el mejor mapa, bro. Aquí no sé dónde está, debe estar montadísimo. Está perdidísimo, ¿o porque está chido, ¿eh? No sé qué es eso, pero lo voy a poner. Ah, no. No entiendo. Y aspectos básicos. ¿Quién me mató? Vamos aquí. Ah, no, es que no era ahí. Reponer contrato, 150 monedas. Juego competitivo. Gana 500 puntos en Rivals. Pack de oro premio. Y ya ahorita abrimos estos sobres a ver si sale algo bueno. Vamos a ver aquí en el progreso de la temporada cómo vamos. No, yo creo que está bugueado. Desde ayer estamos aquí en la ardilla. Vamos a la tienda. Los sobres que tenemos por abrir. No, a la izquierda. Pack de oro. Pack de oro premium. Pack de jugadores de oro pequeño. Pack de jugadores de oro con nueves. Y pintura de asientos. Primero está la pintura. Esta no importa. Gris y cian. Después, oro comunes. Aquí no creo que salga nada. Nada chido. Ay, cómo me mueve la mira ese simio. Ah, ya se ve el escudo de la América ahí cambiando los sabores, ¿eh? ¿Y no se puede conseguir a Ronaldinho? Sí, te lo voy a enseñar. Bueno, no sé si ya esté, pero ve. Totalmente negro. Es que hay muchas que son leyendas. Y pues los puedes conseguir, pero son muy, muy caras y así. Ronaldinho, aquí está Ronaldinho. 3 millones y lo puedo conseguir. Puedes. Sí, sí. ¿Está Pelé? Sí. Si está chetado o quien sea, que salga te alcance, es otra cosa. ¿A ti sí te ha salido una leyenda, no, Memel? Sí. No. Pero te ha salido, güey. A mí nunca me ha salido eso, güey. Vamos con el pack de oro pequeño. No es caminante. ¿Cuál ha sido la más chetada que te ha salido, Soto? Yo creo que Oblak. Sí, Oblak. Ah, pues qué guay que entonces. Sí, güey. ¿A ti, Memel? Me salió una leyenda o Chatterley, no sé, esos dos. ¿Y al final de mes ya lo consigues? No, nunca he tenido una leyenda, Juve, es imposible. Ah, no, sí tuve una, pero de grindear, jugar como enfermo como 3 semanas. Kavak. Uy, ya casi empieza el partido. Uf, Marchesín me salió. Y el último sobre del día. Vamos a ver. No va a caminar.
Ay, qué no fue para él. Ojalá las barriendas se cuenten como agachado, güey. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo digo, no sé. Él lo esperaría, ¿no? Estaría muy guac que no contaran. Pero pues se picota, entonces chance no, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este directo. Nos acercamos a cuarta división. Y va mejorando ya nuestro equipo. Yo creo que voy a durar un rato con ese equipo. Solo voy a poner otro central. Y lateral derecho es lo único que me falta. Gracias a todos los radioescuchas del directo. Nos vemos en los siguientes videos. Es cosa rata, güey. Está en la puta caja de ahí al lado, güey.